modelos favorecen a equipación e non a alienación que engracia a supina, a elevación do nivel cultural, social e económico da poboación debería traer consigo prácticas de outra forma de resolver os conflictos mediante o diálogo e o razoamento, medidas estruturais a medio e a longo plazo definitivo, en definitiva, que impere a forza da razón e non a razón da forza. Nada máis, seguiremos. Tenga a palabra o señor Antón Costa. Moi boas tardes a todas, a todos. As miñas felicitacións a Aula Castelao por esa continuidade no tempo na celebración destas semanas de filosofía, deste foro anual, constante, que permite chegar non só un espacio de reflexión para nós mesmos, sino un espacio de reflexión que se comparte con pensadores, en fin, personas destacadas de moi distintos lugares do mundo, e en ese sentido eu creo que nos temos que felicitar desa institución viva que é a Aula Castelao, e eu quero pola miña parte pois agradecer a invitación que se me realizou para participar neste encontro. Non tiña ninguna o falar da violencia nas aulas, que vivo nas aulas universitarias, que son desde ese punto de vista máis externo, pois relativamente pacíficos, non tiña así ninguna ou moi poucas intencións de participar, pero afondando no debate con Cristina Caruso e cunha certa insistencia, que Fernando di que sí, que tal, tal. Digo, bueno, home, hai unha parte do que normalmente non se está a falar, que é a violencia estrutural do sistema educativo. Pois por aí, pois por aí. Bueno, pois un pouco nesta dirección, que quizá me sean complementarias, particularmente pois con estas reflexións últimas que nos traía Amancio Amaro nestos momentos, non? A pregunta é: é represivo o sistema educativo? É violento o sistema educativo? Son violentos os sistemas educativos? Hoxe casi diríamos, non, xa o que digo, non son violentos. Bueno, quizás había unha retruque na pregunta, que é, en canto que me poida estar dirixindo mayoritariamente a un público de profesoras e profesores, ata que punto non somos tamén engranaxes dun sistema que pode ser violento? E isto ao mesmo tempo tropeza con tantas e tantas preguntas que teñen que ver, en fin, que a violencia de máis intensidade, ¿no?, que é máis difícil de apreciar, pero posiblemente existe na nosa sociedade, no noso entorno, nas nosas vidas, e hasta que punto nós mesmos somos parte de un aparato ideolóxico, de un aparato represor. Bueno, diríamos moitos, bueno, é o último que nos falta por escoitar nestes momentos, pero non é inocente a pregunta, permite que quizás poidamos falar sobre isto e conversar algo esta tarde, ¿no? Sen dúbida, se nos trasladamos por un momento pasado, e quero trasladarme pouco, non máis para recordar algunhas escenas, ben poderíamos decir que, en fin, nas vidas de moitos de nós, de personas cando menos a altura de 50 anos, de aí para arriba, poderemos localizar fácilmente facetas de vida escolar en que, porque as vivimos directamente ou porque ocurriron moi á nosa beira, poderíamos decir que efectivamente o sistema escolar no instituto, na escola, no colexo era máis ou menos profundamente ou non tanto estábamos ante sistemas educativos violentos. Sen dúbida era unha violencia moi visible, por tanto que se escenificaba no castigo físico absolutamente visible. Sobre castigos físicos foi constantemente o mundo da infancia e o mundo da adolescencia que foi a escola, que foi a educación ao longo do período medieval, ao longo do
antigo réxime do século XVI, XVII, XVIII, hai efectivamente moitas descripcións impresionistas, moitas delas que causan pois un certo espanto, poden mover incluso unha certa sentimento de ironía sobre o que era aquel tipo de escola e aquel tipo de educación. Sen dúbida, eu cando pues, me fai pensar pues, no mundo da escola, no mundo da miña educación, eu poderei recordar en contramediados dos anos 60, ou seña que non é tan atrás no tempo, ou casi chegando a mediados dos anos 60, e isto que eu podo decir en breve podría ocurrir en moitos outros centros. Eu era alumno dun seminario que logo tivo fama de ser absolutamente un seminario moi liberal e que se quedou sin seminaristas enseguida por ser seminario liberal, que foi o de Mondoñedo. Pero eu sempre recordarei e percibo aínda a man do cura agarrando a orella de non vou dicir quen aquí, pero sei perfectamente quen, e agarrando, e o cura encendido e con auténtica violencia e de rodilla o outro e tirándolle da orella e dicindo, fulanito de tal, non posumus quin, non posumus quin, e todos os nenos absolutamente aterrorizados porque aquilo que lle ocurría a aquel podía estar ocurrindo en calquer outro momento a algún dos outros. O seña que esa violencia nun centro religioso, un centro que predica a caridade cristiana, o amor, venís a mí, que digo, non? Non, carai, non? Pensemos nesto por un momento. Recordo que eu me incorporei, creo que foi no curso 62-63, en primeiro, en fin, en setembro do ano 62, a volta de Nadal, recordo que houve do meu curso 7 ou 8 menos que non volveron porque aquí os martirizaron. Casi, ¿no? E chegaron á casa, pero chegaron con moratóns, absolutamente, e os pais, por responsabilidade, non volveron a enviar aos filhos. Porque isto sí existiu. Certo que Bertrand Russell chegou a escribir, dice, la defensa de la libertad en la educación tiene una base muy fuerte. Para empezar, la ausencia de libertad provoca conflictos con los adultos, y estos conflictos tienen frecuentemente unos efectos psicológicos mucho más profundos de lo que se pensaba hasta hace muy poco. El niño que se ve coaccionado tiende a reaccionar con odio. Si no encuentra un modo de desahogarse, que es lo más frecuente, ese odio arraiga en su interior y puede penetrar en su subconsciente con nefastas consecuencias que afectarán al niño durante el resto de su vida. Perdonen que lea castellano con un poco mayor rapidez, no tenía que ir traduciendo. El padre como objeto de este odio puede ser sustituido por el Estado, la Iglesia o una nación extranjera, que llevaría al sujeto a convertirse en un anarquista, un ateo o un militarista respectivamente. O sea que houve de todo na nosa xeración e así, en parte con todo isto, é certo que saímos moitos antifranquistas. As cousas son así. E isto é un motivo de pensar, porque nesta situación de violencia de baixa intensidade, non apenas apreciable, salen todos conservadores, vamos a decirlo así. Non é tan fácil, pero a mí me gustaría pensar un pouco nesta cuestión. A mí me gusta pensar que eu creo que, non sei se en conductas, na miña vida diaria, desde logo en discurso sí, o discurso é máis fácil que a vida diaria, creo, e non me teño por guapo, que son máis de esquerdas que a maioría dos meus estudiantes de ciencias de educación. A mí me preocupa realmente, a mí me preocupa. Creo que xa sobardo os 50 anos, que eles están nos 20 anos, digo, pero si, a cousa deses, franquismo nin, fixo un antifranquista, ¿no? Con isto non estou pedindo que haxa leña, pero... Bueno, esa circunstancia tradicionalmente pois foi examinada tradicionalmente, isto, había que bourar nos nenos e nos adolescentes porque estaban en pecado orixinal e había que
poñelos como Dios manda, ¿no? Por certo, como Dios manda, exactamente a edición en castelán, Educar como Dios manda, é un libro de Michael Apple, da teoría crítica, e dende as posicións que intentan recoller aspectos do marxismo, aspectos da teoría crítica, facer unha reflexión sobre o que significa educar na nosa sociedade e educar, en particular, os fillos das clases populares, ¿no? E como crear conciencia, ou como facer brotar, é dicir, unha conciencia para unha transformación social, ¿no? Contra, claro, ese educar contra a Dios manda empezou a estropear Rousseau, empezou a estropear Rousseau, e que, vamos a decir por un momento que fixe un movimento pendular, ¿no? Dicir, os nenos son absolutamente vos, ¿no? E os mozos, ¿no? E a sociedade é que está enferma, ¿no? Un pouco así, ¿no? Pois houve que ir correxindo esos aspectos. Cando nos trasladamos a comezo do século XX, e aquí xa direi para aquí, nesa pouco intervención rápida, teño que dicir que fundamentalmente, e sobre todo, creo que foron contra finais do século XIX os anarquistas, os máis conscientes e os educadores anarquistas, os educadores nun sentido de cultura cos nenos e de difusores e de traballadores, é dicir, na cultura popular, é dicir, no medio, sustancialmente, do movimento obreiro, ¿no? Foron eles que, digo, despertaron unha conciencia rápida sobre o que significaba pois unha infancia absolutamente penalizada, ¿no? Decía, por exemplo, Cancellieri, en 1908, nada hai tan vergonzoso e cruel como el tormento que infligimos a los niños con el pretexto de enseñarles y educarles. Sencillo, vibrante de vida, ansioso de saber, apenas abre sus ojos a la luz, entra en un estado de esclavitud feroz e irracional. En cuanto la naturaleza rompe los lazos de la gestación y le deja libre de moverse y de palpitar, entra en el dominio de las leyes naturales y en el de las costumbres humanas. A la sujeción de su físico entre pañales se van agregando las crecientes sujeciones morales. E entonces vai falando sobre esta cuestión. Hai outro autor, un holandés, que por un tempo similar escribe: el escolar es un procesado. Reformar programas suele ser unha obra ilusoria. Lo que ha de cambiarse en la escuela es el carácter del maestro y la actitud del alumno. Entonces vai narrando y vai reflexionando sobre esta idea: el escolar es un procesado. Absolutamente ninguén escribiría hoxe, no noso contorno inmediato, un artículo dicindo que os escolares son procesados, porque non o creería, diría, bueno, está todo, ¿no? Pero algo disto si foi escrito e reflexionado a principios de século, ¿no? Por exemplo, outro autor, e son os autores que formaron, por exemplo, estou collendo agora a Eslander, un holandés en versión española de Anselmo Lorenzo, persona tan destacada no movimento obreiro na perspectiva anarquista, ¿no? E que contribui a formar, é dicir, os líderes do unha parte, dos líderes do movimento obreiro de principios do século XX, ¿no? Desde tiempos pasados, empezo un momentinho antes, el concepto general de educación tal como se realiza en nuestros días por la enseñanza pública, lo mismo que por la enseñanza privada, salvo raras excepciones, no difiere en nada del antiguo. En tiempos pasados, la razón de existencia de la escuela consistía en el propósito de formar el niño para una vida de dependencia física, intelectual y moral, que restringiera los impulsos naturales hasta los límites fijados por mandato, adaptando las fuerzas y las voluntades a una organización rigurosamente autoritaria. En nuestros días, tiene la escuela las mismas tendencias, únicamente se han prolongado los límites. Non continuo na lectura, pero si, xa me vou vir bastante máis aquí. Decir que, en efecto, houve educadoras durante o primeiro tercio do século XX, ato tempo da Segunda Guerra Mundial, que apreciaron extraordinariamente o que tiña de violento o sistema escolar e foron correxindo moitos aspectos del, dándose lugar a experiencias moi notables, tanto no ámbito das escolas laicas como noutra perspectiva, é dicir, moi famosa históricamente, como é as comunidades libres de Hamburgo, por exceso, un movimento pendular noutra dirección que tamén houve que corregir. Hai aspectos do movimento internacional da escola nova que van nesa perspectiva, desde unha posición filosófica que se liga ao pragmatismo e pois, a
alrededor de Dewey en particular, houve unha inflexión para construir unha escola democrática nesta outra dirección no que estou tratando de sinalar. Quero deixar o primeiro tercio do século e virme a co despois da Segunda Guerra Mundial, para sinalar que Durkheim, sociólogo da educación, de forma que tuvo unha importancia extrema na formación intelectual e ideolóxica de gran parte da intelectualidade liberal pós-Segunda Guerra Mundial, pois tratou de conformar o sistema escolar efectivamente profundamente violento. Súa fundamentación con unha violencia apreciablemente de baixa intensidade, un pouco como se situarían as cousas, e contra eso houve que pelear, e peleouse contra eso desde diversos ámbitos, por exemplo, todo o que é o movimento da escola moderna ao redor da pedagogía Freinet, importantísima nos anos 50, 60, 70, que chega con unha forza aos momentos da transición democrática en España. Noutra perspectiva, será absolutamente conocido como experiencia excepcional, que mostra cousas, pero que para mí non sería un modelo estandarizado na conxunto do sistema, pero que ten unha virtualidade para mostrar algúas das facetas oscuras da represión, que é todo a escola de Summerhill con Alexander Neil. Se miramos en profundidade, ten moitas razóns en fondo para tomar en consideración, aínda que efectivamente para mí non sería ese o modelo de sistema educativo. Hai distintas perspectivas de traballo que se abre no final dos anos 60, o maio dos 68, e quizás ninguén dos presentes rechazará o maio dos 68 e os seus significados. Pois o maio dos 68 e os seus significados, é dicir, están mesmo en algúns dos seus elementos presentes como problema para nós no actual sistema educativo. Nos, entre nós, algúnas desas circunstancias. Esa agravía de decir que baixo dos adoquins está a area, no fondo é o que de un modo ou de outro, ainda que sin un horizonte utópico, están vendo moito dos nosos adolescentes que están no sistema educativo, en fin, creando problemas, es decir, porque non son bons, non son aplicados, non son estudian, en fin, etcétera, e vemos eso e o estamos vivindo na nosa realidade diaria. Quero marcar, porque debo terminar en 5 minutos, 4 ou 5 direccións en que se moveron líneas de elucidación crítica ou de reforma de eso que podría eu definir como a violencia estructural dos sistemas educativos. Unha línea xa dixen na posición do anarquismo que enlaza ou coa que enlaza en tempos máis actuales todo o que é o movimento da antipsiquiatría por unha parte, o movimento da non directividade, que ten elementos e virtudes que hai que considerar a través de Rogers ou a través de Lobrot ou a través da pedagogía institucional en Francia nos anos 70, e a autoxestión, que nos ensina, en todo caso, algunhas das claves dos problemas e dos retos do que significa construir unha escola democrática. Hai outra gran perspectiva de elucidación crítica, que é a que enlaza co estructuralismo marxista. Fago aí unha pequena matización. Cando Althusser fala do sistema educativo como aparato ideolóxico do Estado. E iso inmediatamente nos metería a nós como unha parte do engranaxe dun aparato ideolóxico do Estado. Somos, ese é un interrogante que nos temos encima da mesa, e hasta onde o somos, ¿no? En perspectivas similares, reproducción escolar, reproducción social. Aí meteríamos todo o discurso de Bourdieu, de Bourdieu e Passeron, sobre a reproducción, sobre o hábitus escolar, sobre o capital cultural. Aí meteríamos dentro do estructuralismo todas as reflexións do sociólogo inglés Bernstein, co seu código restringido e código elaborado, ¿no? Os alumnos que teñen un distinto dominio da lingua e que se teñen que enfrentar co sistema escolar, ¿no? Nesa perspectiva de traballo nos volveríamos atrás ao marxismo soviético, a reflexión dos anos 30 e anos 40 con
con Luria, con Leontiev, con Vygotsky, desde os que se trata de elaborar, e ven unha parte das reflexións que veñen dar á psicología constructiva. Esa psicología constructiva que teóricamente informa a Loxe, ¿no? Loxe celebrada por algúns, eu me encontraría relativamente entre eles, denostada por tantos, aínda mantendo tamén supostamente posicións de esquerda. Debo decir que unha das fontes enlaza con reflexións do marxismo. Está tamén as reflexións de autores sociólogos americanos tan prestixiosos como Robles e Gintis, que tamén no comezo dos anos 70 puxeron manifesto como a escola funciona como unha escola ao servicio dunha sociedade escindida, dunha sociedade capitalista, ¿no? Nesa mesma perspectiva de análise da violencia estructural do sistema educativo nunha sociedade en clases, hai moitas outras reflexións que van nesa dirección. Outras reflexións enlazan directamente, quizás pois algo quixen decir, hai un momento cando falei da pedagogía institucional con posicións psicoanalíticas, que non é tanto xa pois unha liberación no sentido de clases sociales, canto unha liberación do individuo, pero eso está aí presente. Está presente tamén a violencia estructural cando hai problemas parte dos problemas de clase social que xa indiquei, que ten un dos seus elementos denotativos no uso, na capacidade de uso da linguaxe, outro que ten que ver tamén coas identidades culturales, coas identidades antropolóxicas, coas identidades nacionais, os estudios coloniais, ¿no? Efectivamente, algúns limos deixamos, de vez en cando, eu creo que recuperamos, eu sí, por menos algunhas veces trato de recuperar aquelas lecturas de Fran Fanon, Le Damné de la Terre, 1961 xa, de Fran Fanon e de Memmi, ¿no? Ao alrededor das loitas anticoloniais en África, ¿no? Queres decir que aluden tamén desde os seus textos a esa violencia estructural do sistema educativo. Hai tamén reflexións, estaría xa terminando, que enlazan con toda a reflexión sobre da Escola de França, onde autores moi reclamados e importantes, de Walter Benjamin, Eric Fromm e outros, da Escola de Frankfurt sobre a violencia, sobre o marxismo, a revisión dos países occidentales, tipo de cultura, e desde aí, facendo a teoría crítica, desde hai 20 anos, unha reflexión extensa no campo educativo, no campo pedagóxico, que vai a Estados Unidos, vai a Alemania, vai ao Reino Unido, pero ven tamén entre nós, e hai, efectivamente, unha abondosa literatura que pon, pedagóxica, que pon de manifesto pois, algúns dos retos que teñen os educadores para construir unha educación que non teña que ver coa violencia estructural do sistema. Creo que, efectivamente, esa violencia de baixa intensidade existe na medida en que podemos estar dormidos, que na medida en que o sistema dominante, o sistema capitalista, ten capacidade para construir en nós un sentido común, e un sentido común das cousas que, entre outras cousas, pois nos permite ver, en fin, como mal menor ou como incluso positivamente bo, non o sei, eu vexo como mal grande, por exemplo, a existencia de un ensino privado. Non me refiro tanto ao ensino concertado, o ensino privado de pago, para min, efectivamente, é un gran instrumento que fortalece a presencia da violencia estructural no sistema educativo. Se non existira centros privados de pago para o ensino, algo máis teria que revisar o conxunto da sociedade sobre o funcionamento da nosa sociedade. E ao ter que revisar, rebaixaríanse os nosos problemas, os problemas dos ensinantes que temos que estar no ensino público, en distintos niveles. Tamén afecta xa ao sistema universitario e a toda unha serie de circunstancias absolutamente indeseadas, ¿no?
O sea que, en ese sentido, en fin, de esto non o diría a Consellería de Educación, supoño, en fin, non o diría non sei quen, pero que sí teño que decirlo, estou moi a desagusto con algunas das cousas que funcionan na nosa sociedade, estou moi a desagusto, en fin, con esta sociedade en que a nosa lingua está minorizada, estou moi a desagusto nunha sociedade en que as clases sociales, es decir, siguen existindo de unha forma absolutamente grave, como decía antes, con violencia de baixa intensidade, socialmente instrumentos ten o capitalismo para amortecer todo eso. Efectivamente era ben inteligente aquel concepto de hegemonía que construiu Gramsci, porque esa hegemonía conservadora pois existe desde hai tempo na nosa sociedade, e é unha hegemonía conservadora profundamente violenta, e esa violencia pois estamos quizás a veces sendo engranaxes e outras veces loitando contra eles, pois padecendo todos nós. Ao rededor de todas estas cuestións, o currículum oculto que non citei, pero o currículum oculto que posiblemente pois, a nós nos afecta porque intervimos como unha parte dese currículum oculto, pois é un bon motivo para falar da violencia nesta semana da aula castelán. Moitas gracias pola atención a todos. Cambiando de tercio, pero siempre dentro de la violencia, pasamos a examinar, la violencia doméstica, examinada por la magistrada del juzgado penal número 2 de Pontevedra, doña María Jesús Hernández Martín. Antes de empezar, quiero avisar que el coloquio será inmediato a las intervenciones, es decir, que no habrá descanso. Le cedo la palabra. Buenas tardes. Agradezco la invitación a Aula Castelá. También les quiero pedir, siguiendo el consejo de una amiga, disculpas porque se notará el nerviosismo, dado que no estoy acostumbrada a hablar en público. Yo voy a tratar del tema de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, que es un tema que dejó el ámbito privado para pasar a ser un fenómeno social. Un fenómeno social que hace falta, se intenta, a través de la ley, y a través de la aplicación de la ley en el juzgado, que poner una solución. La ley en vigor es la ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, que entró en vigor el 28 de enero del 2005. Y trataré de explicar cómo afecta esa ley al funcionamiento del juzgado o del procedimiento penal desde el principio hasta el final, y cómo modifica lo que había antes de esa reforma, tanto en cuanto a los tipos penales como también en cuanto a la intervención de la perjudicada en el procedimiento, que me parece, sobre todo esta última cuestión, muy importante. La primera forma de empezar el procedimiento puede ser a través de la denuncia. Y el problema que se plantea primero es por qué no se denuncia. O, aunque ahora se denuncia mucho más, por qué sigue habiendo muchos supuestos de malos tratos que no hay denuncia. Muchas veces se culpabiliza a la propia perjudicada y se dice, bueno, aguanta una situación que viene aguantando durante mucho tiempo o no puso coto a la situación. Pero en realidad no es tan fácil. Y también hay que ponerse en la piel de quien sufre esa situación, en una especie de círculo del que no puede salir, en el que hay unos hijos que normalmente, si hay suerte, pueden permanecer al margen de la situación que está viviendo la pareja. En otros casos es más sangrante y los hijos también presencian esa situación. Y también hay problemas mucho más prosaicos, como por ejemplo cuestiones económicas que atenazan a quien piensa que en el momento que denuncie toda su manera de vivir se va a venir abajo. Una vez que se consigue que se denuncie, entre otras cosas, por el cambio de la mentalidad social, que ya no señala a la maltratada o que no piensa, como se decía hace años, que algo habría hecho, y se respeta y se tiene en cuenta quien finalmente denuncia, la ley ofrece una cuestión que desde mi punto de vista es muy importante, que es la asistencia jurídica para la perjudicada. Quien entra en un juzgado y denuncia se ve metido en un procedimiento de que por cuestiones puramente técnicas no conoce absolutamente nada y que va funcionando un poco al margen de ella misma. Con la ley se permite que tenga una asistencia letrada desde el principio. Es decir, la mujer sabe qué es lo que está pasando, cuándo va a ser el procedimiento y se le explica de una forma menos técnica, que sea lo que importa, qué medidas se están adoptando. Esa información se
se deriva también a la sentencia, aunque no haya sido parte, porque no se debe llevar a cabo un procedimiento en el que la perjudicada testifica, se va y nunca sabe más de lo que pasó. Por tanto, hay obligación de notificar a la perjudicada y que sepa qué decisión se tomó en el ámbito del procedimiento. Y también es importante oír a la perjudicada en la suspensión de las penas a la que me referiré después. La ley introdujo, ya con anterioridad se había introducido, la orden de protección, que tiene algunas características muy importantes, porque intenta solucionar todos los problemas que a la perjudicada interesan desde el primer momento, es decir, la atribución del domicilio familiar, la guardia y custodia de los hijos, el régimen de visitas, la pensión compensatoria, es decir, no queda desamparada, independientemente de la posibilidad de la casa de acogida, que hacen un servicio impagable. Tampoco es tan fácil para una persona abandonar todo lo que tiene, llevar consigo a sus hijos, sin saber cómo va a solucionar su vida en los meses siguientes, hasta que los procedimientos de separación o de divorcio salgan adelante. Por lo tanto, la orden de protección cumple con esa función y además puede adoptarse la medida de alejamiento. Ante un supuesto de malos tratos, antes de tomar una decisión como la de la privación de la libertad, primero, dependiendo de las circunstancias, se toma la medida de alejamiento como una forma de proteger a la perjudicada y luego, independientemente de eso, más en la acción, también en posibilidad de comunicar. Eso es un poco lo que hace la orden de protección, que yo creo que protege, que es lo que pretende la ley, una protección integral a todas las cuestiones, que no es solo el rasgo del maltrato, sino que también es los problemas con los niños o los problemas puramente económicos. Uno de los problemas que más veces se encuentra en los juzgados en los supuestos de malos tratos es que después de la denuncia y después de iniciados los primeros trámites se retira la denuncia. La perjudicada retira la denuncia. No solamente es que no quiera responsabilidad civil o indemnización, es que no quiere continuar con el procedimiento y así lo pone de manifiesto. Esto daba lugar a que muchos procedimientos acabaran en sentencias absolutorias y la vida de la persona que inicialmente había denunciado ahí continuaba hasta una próxima denuncia en su caso. Con la nueva ley se modifican todos algunos tipos delictivos que antes eran constitutivos de faltas y que generalmente es a lo que llega el maltrato, es decir, normalmente la agresión, y digo solo generalmente, no supone la necesidad de un tratamiento médico, necesita una primera asistencia. Eso antes era una falta y por lo tanto en el juicio de faltas, cuando no comparecía la perjudicada, se daba lugar a una sentencia absolutoria. Ahora, eso también es delito y también está castigado con pena de prisión o con pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Igual ocurre con las amenazas y también con las coacciones, que pueden ser en un momento determinado un primer paso antes de un estadio posterior que pueda ser una agresión física. También se mantiene el artículo 173, que habla del maltrato habitual. La habitualidad del maltrato lleva a una situación de la que es muy difícil salir, porque no se está hablando de un momento puntual, sino de una situación en la que se ha producido muchas veces un grave problema de autoestima, una sensación absoluta de culpa, de pensar que cuando te humillan o cuando te agreden es porque tú lo provocas y por tanto lo que tienes que hacer es no volver a provocarlo, y también una sucesión de promesas incumplidas: voy a cambiar, no volver a pasar, fue un mal momento, y así sucesivamente durante un largo periodo de tiempo, hasta que generalmente a través de un parte de lesiones que se remite al juzgado, finalmente la perjudicada cuenta qué es lo que le viene pasando desde hace mucho tiempo. Una vez modificados esos artículos y de forma que la perjudicada, independientemente de que retire la denuncia, no supone la paralización del procedimiento, sino que continúa adelante, llegado al juicio rápido, que es lo que se ve en el juzgado de lo penal, rige el principio de presunción de inocencia y, por lo tanto, independientemente de del grave problema social que se crea, eso es fuera, dentro rige la presunción de inocencia y, por tanto, se trata de una cuestión de pruebas. Igualmente, hay ocasiones en las que la perjudicada no comparece. No comparece porque está viviendo nuevamente con el agresor o con la persona a la que denunció y considera que es una forma de abandonar el procedimiento, que ya no es así. Y por lo tanto se ve abocada a un segundo llamamiento y a la posibilidad de incurrir en un delito de desobediencia. Puede ocurrir que comparezca y efectivamente cuente lo que ocurrió,
cuyo caso será una cuestión de prueba entre las distintas versiones y los datos objetivos que haya y que sea de valorar conforme a la jurisprudencia. Y también puede ocurrir que comparezca y decida que finalmente no fue nada, o que ella provocó, o que fue en el marco de un forcejeo, e independientemente de las preguntas del Ministerio Fiscal, sin olvidar que es una perjudicada, eso está igualmente abocado a una sentencia absolutoria en la que quien declara en esos términos es perfectamente consciente de lo que hace. Y sin embargo declara quitando importancia o reduciendo al mínimo la actuación que en su momento fue objeto de la denuncia. Entre otras cosas porque no pudo retirar la denuncia o porque retirada no se paró el procedimiento. Otro problema que se plantea es, una vez dictada la sentencia y una vez que es una sentencia firme y condenatoria, en muchas ocasiones la perjudicada viene a solicitar la retirada de la medida de alejamiento. Precisamente porque ha vuelto a vivir con el agresor. En este caso, si es un agresor reconocido por sentencia firme, con una pena de prisión o una pena de trabajos en beneficio de la comunidad y una medida y una orden de alejamiento. Que sin embargo la perjudicada insiste ante el juzgado y así se recogen las comparecencias para que se retire. Bien, no se retiran esas medidas de alejamiento porque son penas firmes que no están en la voluntad de la perjudicada retirar. Que tampoco lo entiende, que no entiende por qué la ley se mete en una cuestión que vuelve a ser puramente privada y que efectivamente siguen conviviendo juntos. Lo que supone que se abren testimonios, la policía informa de que efectivamente están viviendo juntos y en instrucción acaban cerrados porque es la propia perjudicada la que solicita o quiere que viva con ella. Se siguen dando casos de personas que, teniendo órdenes de alejamiento, vuelven a convivir con el agresor y luego vuelve a haber otra situación de agresión más o menos grave. La ley tampoco permite que se sustituyan las penas de prisión por penas de multa. Entre otras cosas porque quien agrede, y así se reconoce en sentencia, tendrá que pagar probablemente una pensión compensatoria y se trata de que la imposición de la multa no revierta en perjuicio también de quien fue perjudicado. Y en cuanto a la sustitución, o perdón, a la suspensión, como les decía antes, me parece muy importante oír a la víctima y saber cómo está llevando la situación, si ha vuelto a haber algún tipo de problema con el agresor o exactamente en qué situación se encuentra. La suspensión, además, en el caso de que sea concedida, que supone que no se tiene que cumplir la pena de prisión, lleva aparejado tanto el mantenimiento del alejamiento como programas de reeducación. Programas de reeducación que son imprescindibles. Se trata de una cuestión de educación. Se trata de una cuestión de educación de quien cree que pega porque perteneces a alguien o de quien considera que es lo normal o que pega lo normal o que son discusiones normales de pareja. Cuando hay insultos, cuando hay amenazas, cuando hay agresiones. Por tanto, es importante que la suspensión de la pena, en el caso de que se dé, quede sujeta a esos cursos y al cumplimiento de esos cursos, donde se indique cuál es la situación y cómo no se quiere agrediendo. Y también para las mujeres, que tampoco te quiere quien te agrede o quien te humilla, que eso no es una manera de querer. La suspensión de la pena, en supuestos de... La ley permite en supuestos de peligrosidad denegarla y obligar a que se cumpla la pena de prisión. A veces no es necesario tanto aumentar las penas como que se cumplan, sobre todo en los casos en los que se observa una clara peligrosidad. Agresiones constantes o no constantes, pero en un solo momento de una peligrosidad importante, de una gravedad importante. Y creo que es importante el cumplimiento de esa pena con base en la peligrosidad. El quebrantamiento de condena, que antes también ofrecía dificultades porque se ponía una orden de alejamiento, se incumplía, se ponía una multa, se volvía a incumplir y eso sucesivamente, ahora también tiene pena de prisión. Así se pretende una protección completa a la víctima del maltrato que, para finalizar, sí quiero poner de manifiesto que es de todas las clases sociales y de todas las edades. Hay parejas jóvenes, novios, en los que hay agresiones. No tienen hijos, no hay dependencia económica. Continúan juntos. Hay agresiones de muchos años en parejas de mucho tiempo, con problemas económicos, en mujeres con independencia económica, en mujeres sin independencia económica, que sostienen unas situaciones de malos tratos hasta que finalmente se atreven a formular la correspondiente denuncia. Por lo tanto, al margen de que con la ley se intente proteger todo lo que se pueda y actuando con la rapidez
que ahora también conceden los juicios rápidos, toda la protección que se pueda integrar en todos los campos de la mujer, también es muy importante la educación y el comprender que no, que cuando te dicen que no, que hay libertad para dejar a la pareja y se deja, y que nadie es de nadie, y por lo tanto ese tipo de actuaciones en propiedad que se justifican como la cosa normal tienen que cambiar, y tienen que cambiar a través de la educación. De la educación a quienes se condena, y también de la educación de los más pequeños y de las más pequeñas, porque si no se repiten esos patrones, como digo también, en parejas jóvenes, lo que parece bastante más preocupante. Gracias. Yo ya inmediatamente comenzamos esta pregunta por el primer interviniente.